Debemos pedirle una explicación al presidente del Servicio Electoral. Todos sabemos que en Chile los procesos electorales han sido sumamente transparentes y contemplan una serie de reglas que hoy día no se están cumpliendo. Hemos recibido la denuncia de varios notarios que tienen que oficiar como secretarios de la Junta Electoral que el Servicio Electoral está mandando la base de datos con los vocales ya designados, situación que no corresponde porque el sorteo de vocales es un sorteo público que debe realizarse ante el ministro de Fe, que es el secretario de la Junta Electoral. Queremos una explicación del Servicio Electoral de por qué razón hoy día los ministros de Fe que tienen que realizar el sorteo ya le llegaron las cifras y las personas que deben ser los vocales de mesa. Creemos que esta situación no corresponde y puede presentarse para que se pueda cuestionar el proceso de plebiscito de salida al no cumplirse con las formalidades que establece la ley. Es necesaria una explicación del Servicio Electoral de por qué razón hoy día se están enviando los vocales ya designados y este sorteo no se ha hecho en forma pública y en presencia de los ministros de Fe. ¿Por qué obligaría a la ley?